Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería el 11 titular que mandaría León frente a Monterrey por la jornada 16 del torneo clausura Liga MX 2024, con Rodolfo Cota en el arco, William Tecillo, Paul Bellón, Steven Barreiro y Luis Cervantes serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Iván Rodríguez, Andrés Guardado, más arriba Edgar Guerra, Alfonso Alvarado y Sebastián Santos. Y en el ataque estaría solo Federico Viña. Por su lado, el equipo del técnico Fernando Ortiz comenzaría con Esteban Andrada en el arco, Gerardo Arteaga, Sebastián Vegas, Víctor Guzmán y Eri Aguirre conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Jesús Gallardo, Jorge Rodríguez, Luis Romo y Maximiliano Mesa. Y en el ataque tendríamos a Brandon Vázquez y Sergio Canales. Este partido se desarrollará en el Estadio León este 20 de abril a las 17 horas de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, León se ubica en el puesto número 11 con 20 puntos, mientras que Monterrey se encuentra en el puesto número 3 con 29 unidades. Zinedine Zidane sería nuevo DT de Bayern Múnich. Según reveló el diario español Mundo Deportivo, el técnico francés volverá a los banquillos luego de tres temporadas para hacerse cargo del gigante alemán en reemplazo de Thomas Tuchel. Con la reciente renovación de Julian Nagelsmann con la selección alemana, Zidane emerge como la primera opción para dirigir en el banquillo de la Allianz Arena. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.